Mira cómo tiene la espalda y la zona de los hombros a diferencia del cuerpo, ¿eh? Pues ya te digo, la congestión es real. Pero fijaos aquí, ¿eh? Cómo se va... O sea, es que el punto... Yo creo que esta es la combinación entre estética y tamaño. Ok. Ok, bueno, compañeros, vamos con el videito de hoy. Vamos a echar un vistazo a ver cómo va Ramondino, que al final el rival directo junto a Wesley Visser, de nuestro hombre, el Bombas. Y luego por aquí vamos a echar un pequeño check a Sadik, que compite este fin de semana. Entonces ya os lo dejo por aquí, ya que me habéis dicho que le echase un vistacillo. Así que let's go. Vamos a ver el dinosaurio. Uf. Cuidadito esos brazos, bien esponjosos. Wow. Madre mía, tú. Wow. ¿Esa pesa cuál es? ¿La de 150 kilos? Mira que me resultaría extraño que no la levantase con semejante antebrazo que carga. Es correa, ¿no? Vamos allá. Pre-working. Tiene pinta de ser treino de costas. ¿Qué pasa? He visto, ya voy tirando de... ¡Ostras! ¡Mira cómo se alarga! ¡Mira cómo se alarga! ¡El perro! ¿Cuántos centímetros este año, Dino? Sea honesto con nosotros. Ya, esto, imagínate que te toca empezar el entreno y ya estás ahí tirado como... estirándote como un mapache. Vale, un poquito de rotadores. La verdad que el tonito está un boing, ¿eh? Esto será en torno a 13 semanas. Del gran show, el Mr. Víctor Valdovius. Vale, empezamos con el pullover. O faz, vai ficar pegando no braço. Sí que siempre me recuerda como si te fueses a montar en la lanzadera, tío. Lo que pasa es que esta máquina luego no está en todos los gimnasios, pero es una de las mejores. Okay, controlada esas reps. Warming up. Ok, creo que esto ya es el primer ejercicio serio. Elite Team. ¿Qué dice que pone? Que está grabando para Netflix. Pero no sé si tendrá algo que ver lo de Elite Team. O son otras vainas. Ah, es aquí el amigo. No sé qué edad tendrá, pero... Buah, es que se le ve enorme, tío. O sea, va con la camiseta esta apretada. Es un superhéroe, literalmente, tío. Recorrido muy completo. Tempo constante. Muy concentrado Dino en cada rep. Pues para menos. Fíjate el antebrazo, O sea... No voy a meterme un poco al Insta a ver si hay alguna actualización o algo. Por lo menos este año tiene pinta de que muestra físico y no se va a quedar tapado, así que eso es bueno. Pero fijaos aquí, cómo se va... O sea, es que el punto... Vamos a ver el siguiente ejercicio. Aquí la verdad parece que se tiran bastantes series. Mira cómo tiene la espalda y la zona de los hombros a diferencia del cuerpo, O sea, muy loco, tú. O sea, os ha puesto, no sé, una camiseta al revés. Solo se ha cubierto el brazo y las mangas. Y el resto lo tenía al aire libre o ya te digo, la congestión es real. De Pami Ruyal. Tiene toda la sangre ahí atrás, tú. Ahora vamos con el remo. Ahí tenemos a Dinosaurio detrás. Dino ya se levanta, se va por su mancuernita. Porque esto, la verdad, no será suficiente. Tal vez. Pero está guapa la mancuerna, Uy, tira muy para atrás la mancuerna, Muy pegadito a la cadera. Pues que la cantidad de músculo que ha puesto Dino es salvaje en estos años.
acho que eu vou cair em umas repetições e vou acompanhar ele já tá. Pues no tiene mucho más, chavales. Vamos a ver algo que haya subido a lo mejor anteriormente. Es que está un poquito de treino de brazos. Ahora, junto. Acompaña el treino, O sea, aquí el alumno parece muy buena, Pues ya veis. Hasta Dino con una mala reducción de la luz. Y pocas luces. Una luz tan increíble. Maldita sea. Voy a meterme en el Insta un momento. Bueno, por aquí tenemos cositas, Esta foto que subió el 4 de julio. Tampoco hace tanto. La verdad es que. Madre mía. Buah. No me fastidies que va así ahora mismo. Vamos, tiene toda la pinta. No creo que vaya así, ¿no, chavales? Ahora mismo. Me parecería demasiado. Esto es un comercial tal, y esto es del vídeo que hemos visto hoy, pero un poquito más cinemático. Sí, señor. Yo ya os digo, no sé si realmente podrá ganar a Cebum este año, pero yo creo que el físico que va a sacar Dino, sin duda va a hacernos dudar mucho. O sea, yo creo que esta es la combinación entre estética y tamaño. Este año yo creo que Dino va a ser esa combinación, ese físico. Pero es que le veo muy bien de masa muscular. O sea, le veo grande, le veo sobre todo magro. Vamos a ver qué pasa, Pero yo creo que este Dino va a ser un espectáculo. O sea, va a ser un físico que creo que nos va a encantar a todos. Pero otra cosa ya yo creo que vaya a ser el que pueda ganar a Cebum. Porque además Cebum es lo que venimos hablando. Cebum este año viene para ser su prime. O sea, ser su mejor físico. Entonces, oye, si te cargas a Cebum con su mejor físico, no hay mucho más que hablar. 7.4. Para que no conozcas a Dick, chavales, es de la época un poquito más back in the days. Cuando pues empezó a ganar los primeros títulos Buendía. Bueno, venía de antes realmente. Un competidor que estaba siempre ahí arriba. Destaca muchísimo por la condición. Ahora lo veis. La condición de Sadik siempre es. Pero vamos, solamente hay que verle la cara. Mutilado. También es más conocido como el Sonrisas. Siempre está sonriendo, tío. Tiene una sonrisa. A ver, salgo muy feliz. Muy expresivo. No ahora, la verdad, no ahora. Ahora parece literalmente el Capitán América saliendo de una cápsula. Second floor. 2 days out. It is what it is. Ahí lo tenemos. Buah. El abdomen va trillado, ¿Veis? Pero aquí, por ejemplo, es que ahora mismo las espaldas que estamos viendo. Está muy bien esta espalda, O sea, eso lo tenemos claro. Pero es que. Las espaldas que ahora mismo se están sacando en Memphis 6 son ridículas, están muy por encima de esto. Esto es lo que le va a hacer a Sadik, yo creo, bajar puestos. No sé la competición que va y los rivales que tiene, pero si hablamos de Olimpia. De frente también os digo que no sé si esta pose es la que mejor le queda, Lo que está claro es que va ultra seco. Qué calidad de piel, chavales. Es que, buah, flipante, tío. Es que fíjate el abdominal, cómo se ven las fibras. Claro, es que el tema es ese, porque tiene todavía que acabar de llenar, porque es que se le ve que todavía va a estar más apretado. Pero es que el tema es ese, o sea, esta pose yo creo que, o sea, te quiero decir, sabemos que es la tuya, Sadik, pero los tiempos han cambiado, tío. Esta pose tienes que tirar una frontal, ¿sabes? O algo un poquito más frontal.
Es que esto, no sé. Aparte que yo creo que le quedaría mejor una forma así más. Just making sure I don't lose fullness. All that have no pump and barely any flow. Like if there's un chicle. Parece que le han hecho de arcilla literalmente a este tío. Vamos a ver un poquito aquí desde este ángulo. ¿A qué no, chavales? ¿Eh? No. Es que esta pose, tío, así, así yo no lo veo, tío. Yo es que no lo veo. Wow, fantastic, bro. Amazing. All right, you ready? Es que mira, tío, el físico que tiene de frente, bro, ¿por qué no apretas de frente, bro? O sea, how's my back look? Fantastic. Am I hitting it right? You crushed it. Yeah, I think I'm hitting it right. Lo que está claro es eso, que su condición va a ser excelente frente al resto si no la trae. I'm not too hippie. No, not at all. And I'm showing the serratus. Yeah, serratus is coming. And then I'm inhaling to make my. ¿Cómo que los serratos se van saliendo? Me estoy contando. And I'm showing the serratus. Yeah, serratus is coming. And then I'm. Sí. Los serratos van llegando, dice, ¿sabes? El pavo a punto, ¿sabes? Está más cerca de la tumba que de estar vivo, ¿no? De condición física. Como no sean los de otro, están llegando, sí, por globo, están llegando. Vamos a ver aquí con el Dani. La condición es muy loca, ¿eh? Yo diría que es de las mejores. Vamos a ver. Momento del pesaje. So I told my wife, I was like, yo, after this, I want to go for a third after Olympia. Third one. Yep. Oh, made weight. Listen, don't show off too much. Come back to men's physique. You're funny, okay. People don't realize that. Top three at both Olympias, classic and men's physique. Yeah, that's what I'm saying. I thought. Es cierto, es cierto. Luego sí que es cierto que, claro, volvió y en el Arnold creo que quedó sexto o algo así. What she's saying is I'm so jacked that she can't fathom men's physique. Well, no, es el sonrisa, os lo dije. Es como que sonríe en plan súper, súper feliz. I got crazy. I was born in 1873. No, pero quiero ver simplemente una instantánea de aquí. Yep. Oh, made way. Va ultra seco, eh. Pua. Es que es lo que os digo, parece que está hecho de arcilla, tío. Muy loco. Pues nada, amigos, pues aquí tenéis el repasito de Sadiq. ¿Qué opináis? Sobre todo, yo diría más la gente que no lo conocía, ¿no? Los más nuevos. Es que también va a depender mucho de lo que busquen. Porque al final Ryan Terry tampoco es tan grande. Sí que es cierto que la espalda la ha mejorado mucho. When I started my fitness journey, I didn't think I was going to achieve this level. I'm attacking every day individually, every workout, every meal, every cardio. Just focus on the task at hand and shut everything else off. Yeah, it has a great compound. Me recuerda mucho a la condición de Mauro, pero con algo más de redondez incluso, ¿sabes? Con un músculo un poco más. Little increments. Más lleno. Great returns after about a decade. Ok. La espalda es lo que peor veo que se quede atrás. Y las poses que no me convencieron, pero eso es un tema que luego cuando compita. We're on weight. Se lo dirá. This is on weight. I'm 212. I gotta weigh in on Thursday at 209 pounds. Todavía tiene, claro, tiene que bajar algo más. Y luego, claro, luego subir. Pero tío, si es que. Esto es una de las condiciones más malvadas. So, for me, if I pull back on about 60 to 80 grams of carbs, I could lose about 2 pounds in a day. Now, if we have issues making weight, I could always do a little bit more cardio. Although I want today to be my last cardio day, we'll see what happens. Grande, Sadiq.
Imagínate si tomase algo. Bueno, chicos, nada, ya veremos cómo le fue en la competición, porque es este mismo finde, y a ver si clasifica para la Olimpia, que al final tiene físico de sobra, evidentemente, para clasificar para la Olimpia, pero luego ya, claro, hay que verlo desde otro punto de vista.